¿Qué tal, amigos? Soy Juan Ángel Ávila desde el Estadio Gasmart, la casa de los Toros de Tijuana, el hogar del campeón de la Liga Mexicana de Béisbol, aquí en la frontera internacional. Oscar Robles ha venido a colocar su sello ya en los primeros juegos, en el equipo de los Toros a la ofensiva. Si bien es cierto, no se han conectado tantos hits en los tres juegos de forma combinada, los turnos de calidad han sido muchos. Difícilmente vemos a los Toros tirarle a picheos malos. Isaac Rodríguez nos comentaba que ha trabajado horas extras con Robles en referencia a su swing y a la manera de pararse en la caja de bateo. En el primer turno, Rodríguez normalmente abre su pierna izquierda apuntando más a tercera base con esa extremidad. Pero su swing depende mucho de las manos. No recarga tanto peso en el cuerpo. Es un estilo parecido al de Robles, que como bateador tenía en las manos el 80-90% de la potencia de su swing. Caso contrario, por ejemplo, al de Dustin Martin, que nos dice Robles, es un pelotero que depende bastante de la fuerza de su cuerpo para poder hacer contacto con la bola. Son estilos, diferentes maneras de batear. Y en el caso de un catcher como Juan Apodaca, que es buen bateador, Robles le dijo: haz las cosas sencillas, no te metas tantas cosas en la cabeza de mecánica.